Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de intento de predicción de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, Chile contra Venezuela, que es la próxima fecha que le toca a Chile, el día de mañana. Si es que todo sale bien, ustedes verán este video el día antes del partido. Si no, va a ser el mismo día del partido. Y si el internet explota, todo explota, sería después. En fin, vamos a ver qué tal andan estos equipos por ahora. Gracias a Google por desaparecer. Ahí está, bien. Rápidamente, gente, veamos que juega Venezuela de local. Así que partamos por Venezuela. El primer partido de visita lo perdió 3-0 con Colombia. El segundo partido de local lo perdió 1-0 contra Paraguay. Y el tercer partido fue a jugarle a casa, a Brasil. Y creo que le aguantó bastante, bastante le aguantó, ¿no? El 1-0. Hasta el minuto 67, ¿vieron? Obviamente Venezuela fue a hacer su juego defensivo allá y casi le resulta, aguantó bastante el 1-0. ¿Qué pasa con Chile? Chile, el primer partido lo perdimos allá de visita contra Uruguay. El segundo partido lo empatamos acá a 2 contra Colombia. Y el tercer partido se lo ganamos a Perú por 2-0. Entonces ahora nos toca aquí Venezuela contra Chile. Nosotros los chilenos jugamos de visita. En la tabla de posiciones, ¿qué tal está? Chile está mejor ubicado que Venezuela. Llevamos 4 puntitos, Venezuela no lleva ninguno. Así que me imagino que al menos aquí irían a salir con todo intentando sacar los primeros 3 puntos. Y qué mejor que hacerlo de local. Y bueno, gente, sin más preámbulos, vamos hacia allá. Como de costumbre, vamos a jugar 6 minutos por lado y dificultad que es legendario, que es lo máximo que permite el juego, ya que después se reinicia y vuelve a principiante. Dejémoslo en legendario. Dirección del equipo. Voy a sacar a Gary Medel porque Gary Medel está lesionado para Chile y no juega. Vamos a poner a Díaz ya. A Díaz. ¿A quién puse? Castillo. Castillo también está lesionado. Y el resto. Bien, vamos allá. Perfecto, gente. Nos fuimos. Ahora podemos decir que este choque promete mucha emoción. Así es, mucha emoción. Bueno, gente, como vieron, saqué a Gary Medel porque está lesionado y no va a jugar por Chile. En cuanto a Venezuela, no sé qué jugadores podrían estar o derechamente no están nominados. Así que simplemente vamos con lo que el FIFA nos tiene por defecto. ¡Wow! Cierto, hay una cosa muy extraña. Cuando alejo el joystick, me lo voy a alejar. O cuando no llega a ser el de joystick, ahí no funcionó. Como que se laguea el juego. Ya, pero ahora vamos, sí, concentración. En poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos, ¿eh? Exacto, Chile tiene que ganar para poder meterse tranquilo a la pelea. Ya empezamos ya. ¡Golazo que acaban de clavar! ¡Ah, what! ¡Asentarse que este gol no cuenta y offside! ¡Uf, nos salvamos! Pero, gente, ni siquiera hubo repetición. Ok, bien. Lo que estaba diciendo, gente papuya, Chile tiene que ganarlo sí o sí para meterse... El equipo de casa, no sé si meterse de lleno en la clasificación, pero ya ir un poco más tranquilo con la misma. Son más rápidos que los defensores contrarios, o lo han sido. Ya que por lo general Chile siempre le ha sacado puntos a Venezuela. Venezuela el último, y bueno, Venezuela tiene que ganar sí o sí si quiere mantenerse con vida en las eliminatorias y no ir despedirse tan pronto. Fabián Orellana. Venezuela había venido bastante bien estos últimos años, había tenido un resurgir muy bueno. No era el equipo que todos iban a ganarle a casa o que de visita venían a regalar puntos. No, era un equipo totalmente distinto, que había cambiado, ganaba, jugaba bastante bien. Pero no sé qué pasó, ahí algún venezolano sabrá. Que han tenido un bajón bastante notorio comparado. Está offside, ¿cierto? No, ahora no. Ha tenido un bajón bastante significativo comparado a un par de años atrás, donde venía bastante bien. Rondón, ese siempre juega por Venezuela. Múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. No, horrible de mi parte mi defensa. Ahora yo no me explico. Ok, a darle vuelta. Por ejemplo, Venezuela eliminó a Chile en una Copa América a principios de la década del 2010. No me acuerdo exactamente. La del 2011 habrá sido, no me acuerdo la fecha, pero lo eliminó en segunda ronda. Y me acuerdo que todos decíamos, ah, Venezuela. No podemos perder contra Venezuela. Y perdimos contra Venezuela y nos fuimos eliminados. Espera, se empujó, what the fuck. Ok, gente, ahora hablaré menos, me concentraré más. Perdieron la pelota. Fabián Orellana. Ay, Orellana, casi faltó un pelito antes sacar el pase. Bien.
Vidal. La maneja Alexis Sánchez. Uy, la vi dentro por un par de segundos. O milímetros. Sí, mido la distancia en tiempos. Maravilloso, en segundos. Corner al corazón del área. Una jugada de ataque interrumpida. Arturo ahí pudo haberla pateado. Saca la pelota de encima. Posiblemente no lo hizo. Alfonso Parot. Vamos, Parot, bien. Charles Aránguiz. Han plantado rótulos en el terreno de juego. Todos los de todas maneras, creo que ya es tradición en el canal partir todas estas pseudo predicciones perdiendo con Chile. Hernández. ¿What? Ahí se viene y se el narrador eruptó. Hernández. El ejemplo de fútbol asociación. A ver en qué termina esto. No, pero espérate, ¿what? ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no. ¿What? Sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ok, ya. Yeah. O sea, ni con Colombia ni contra Perú, que son los dos videos que hemos hecho, nos ha ido tan mal en los primeros 20 minutos. Vidal interceptando el pase. Mira, este venezolano está jugando como nunca. Como venía jugando hace un par de años atrás. Rincón. Balón interceptado. Pero miren ese despeje que hicimos. Ese no despeje que hicimos, mejor dicho. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. No, pero que no la cruce. No, Arturo. Ahí va la pelota en el área. Pero que aquí siempre hacen un pase raro. Uy, Bravo nos salvó el tercero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Grande Bravo, nos salvaste el 3-0. Y de hecho con los otros dos goles creo que no tuvo mucho que hacer. Lo dejamos que lo fusilaran. Bien, Bravo, bien. Oh, joystick. Es una cosa muy random. Cuando alejo mucho el joystick como del aparatito que da el Bluetooth, como que se entiende la guiar. ¿Será que se viene el gol ahora? Bien, Bravo. Sensacional tapada. Está enojado Bravo con su defensa. Como 80 que me hacen atajar acá. Va la pelota desde el córner a la olla. Bravo, bien. Es dar tanta seguridad Bravo, tanto en el juego como en la vida real. César Pinares. A ver. Pésimo pase, Charles. Era buena la intención, pero les cortan el balón. No, pero ¿cómo está tan solo ese hombre ahí? Está en el mano a mano. Gran centro. No. Y no cabeceamos. Mi defensa, miren mi defensa. De pegarle esa pelota, qué buen frentazo. Pero qué. Ahora, pero es que nada parece ser suficiente. Salió corriendo para el otro lado. What the fuck. Coleccionista de golazos. Maripán, era creo que logro distinguir que era Maripán. Maripán, please. Y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande. Pero a ver, ¿por qué están tan adelantados, mijo? Estamos equilibrados. Viene Maripán, viene el 6. ¿O no? En fin. Paulo Díaz. No he hecho nada, estoy jugando totalmente por defecto, como siempre hemos jugado los partidos hasta ahora. Y Chile. Los chilenos están absolutamente adelantados. O sea, dejamos libre al tipo que estaba por abajo, por la banda derecha. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Ahora con la repetición. ¿What? ¿Offside? Claro, pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Hay bandera levantada. Ok, supongamos, Mario, que sí. Parece que habrá discusión. Yo descaradamente digo supongamos. Que, y como el básquet, hay que ver la repetición. Los juegos claramente están ahí científicamente calculados. A diferencia de la vida real, donde es como que habrá sido, no habrá sido. Veamos qué dice el VAR. Pero el árbitro lo puede interpretar de otra manera. Ya le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí está el disparo. Había que disparar una, gente. Esa pelota que se va cerca, pena. No se fue tan cerca, fue bastante elevada. A ver, metamos un gol antes de que termine el primer tiempo y ya podremos darlo vuelta, o al menos empatar. Empatar a dos, gente. Bueno, ya no se puede a dos, pero empatar a tres y hacer la gran chupete de suazo al minuto 91 y meter el gol.
el triunfo. Bien, bien, bien. Oportunidad, gente, oportunidad. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? A ver. Oh, shit. ¿Cómo hago esto para que quede un poco más preciso ahí ya? Vamos, Alexis. ¡Uy! ¡Oh, la vi casi dentro! Ok, fue un avance de que no se nos fueran a cualquier lado desde un tiro libre. Salomón Rondón. Salomón Rondón. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Se puede venir la diagonal. Ok, no hagan otro gol, por favor. Arturito está ahí, viene Arturito. Despeja, despeja, fuera, fuera, sí, fuera. No nos vamos a arriesgar. Bien, 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 bien. Vamos, Alexis. Alexis, al éxito. Al éxito, al... A minutos de arrancar el complemento, espacio en el que tratarán de resolver esta situación porque están viendo piso. Oh, 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 control. Sí, cuando se empieza la guiar, yo acerco el joystick como al apartito del Bluetooth. Vamos, la lucha y nos vamos. A ver, gente, ¿qué hacemos? Miren, Venezuela 52% de posesión, Chile 48%. Ellos han hecho 3 tiros, 50% de efectividad, 6 tiros, 3 goles. Chile 3-0, como el marcador. Precisión en los tiros, 100% de ellos, nosotros 66%, los pases, lo único que ganamos. Y en las entradas, las faltas, qué sé yo. A ver, hagamos un gol dentro de los primeros 15 minutos y bueno, vamos a enmendar todo esto. Segunda parte, a ver si le avisan al otro equipo que el partido arrancó ya hace 45 minutos. ¿Por porque le han pegado que son tan humillantes? Arturito Vidal, Fabián Orellana. Alexis Sánchez, ya te la tú, juégatela solo. Comete la pelota, no le des pase a nadie, este salvo que ahora. Posición para meter el centro. Esa pelota. Pero no había nadie aquí. Ahí está buscando el contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Arturito Vidal. Ya pateada y pateada. Pero han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Me la pincharon justo. Otra vez. ¿Qué pasa con mi defensa? Esto puede terminar en gol. Muy bien, pésimo pase, pésimo pase. Se mete muy bien. Para nuestra fortuna. ¿What? ¿En qué rebotó esa pelota? ¿En el jugador? Puse la mirada en el jugador mío. No vi la trayectoria de la pelota. Solo vi que hizo como un rebote extraño. Expulsado, por favor, expulsado. Expulsado. Ok, mejor que nada. Por supuesto que al arco no vamos a disparar. Paulo Díaz. Charles Aránguiz. Ahí va Vidal. Pega la pelota en el defensa. Ojo con este. No, pero ¿por qué todas se van? Se escapa por poco. Charles, Charles, Charles. Esa pasó cerca. Rayado y todo pasó cerca. Vamos, todavía no llegamos a la meta de los 15 minutos para hacer el primer gol. Tenemos tiempo. Herrera. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. No. Encuentran espacio. No. ¡Gol! ¿Qué le pasa a mi defensa? ¿Por qué están todos tan adelantados? ¡Golazo! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y le mandó a guardar. Sí, me la mandó a guardar, obviamente. Estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que. Sí, los comentaristas nos humillan y nos humillan. Ya. ¿Saben qué? Ah, ahora sí, ahora puedo entender porque lo puso a todos una ultraofensiva. Ahora puedo entender por qué están todos tan adelantados. Pero antes no entendía. Y sigue con su magia tocando el balón. Sí, mucha magia. Pero. ¡Ay! Pero miren cómo perdimos la pelota. Salomón Rondón. No, no fue nada, no fue nada, no fue nada, no fue nada. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. El centro a la olla. Ya, estar jugando, estar jugando. Esa pelota se va por el costado. Okay, vamos a salir jugando, ¿sí? Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Pero Pinares. No regala una. Salomón Rondón. ¡Qué fácil se lo llevó!
Se le fue. Ok, está adelantada. Mejor. Ha quedado en posición adelantada. Arturito Vidal. Abajo. Bien. Ahora sí. Ahora sí nos fuimos. Y continúa por el costado. Como Guaso Isla. Puede ser. Se le fue el Guaso Isla. Bien, Guaso Isla. Ah, bueno, hasta con la mano. Están que había demasiado bueno para ser verdad. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Tienen la bocha y se van volando. Para el otro. Hacia abajo. Presión del equipo. Ahí tiene para centrar. Bueno, el primer poste. Uy, ¿cómo se defiende? No, no, no. Sáquenla, sáquenla. Se supone que estas predicciones son para ayudar a Chile. Lo mejor de todo es que hasta ahora ninguna de mis predicciones se ha cumplido, así que eso me da tranquilidad. ¿Qué pasó? What the fuck? Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de Tuque. No sé qué está pasando, gente. Ustedes han visto los videos. Hemos hecho estos intentos de predicciones contra Colombia y contra Perú, que a mi parecer, objetivamente, y por supuesto sin ánimo de ofender a nadie, son selecciones que tienen mucho mejor fútbol que Venezuela, a mi parecer. Y no nos salió tan mal como perder 5-0 como ahora. Corner al corazón del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Hay un buen jugador muerto chileno ahí. Aránguiz, ese buen centro. Pero para dónde cabecillas. Para mandar el cabezazo abajo, Mario. Se mató a Alexis Sánchez. Ay, no, quiero que juegue. Déjalo jugar. Ay, me obligan a cambiarlo. Encima se nos mató a Alexis Sánchez. ¿Podemos poner al portero Arias? No, ni siquiera me dejan. Ponte a... ¿Este Meneses es Jan Meneses? Se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. ¿Va? Sí, de hecho le pegaron de lleno a Alexis Sánchez, no la pelota. No, y Alexis Sánchez anda delicado. Jugó los últimos 10 minutos del último partido contra Perú. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Gran pase, puede ser. Gran pelota. Bien, ahorramos el 6-0. Era, Fernando, un golazo. Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral. No, ¿dónde está Arturo Vidal? A esta altura del partido, en un 0-5, debería estar pegándole a todos. No miente. Y siete equipos sigue atacando. ¡Uy, qué tiro! ¡Le pegó! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad es que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Fabián Orellana. Tírala para allá. Se viene bien, pero contrólala, ¿por qué se te va para otro? Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Se cae un solo Arturo Vidal. 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos. Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo. Se terminó, ¿saben cuándo? Buena pelota entre líneas. ¿Qué está hablando el comentarista? No. Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de... Ok, en mi defensa me desconcentré porque el comentarista dijo algo muy gracioso. Si esto fue del FIFA, ya se habéis apagado este jueves. Y han dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. ¿Se imaginan Chile pierde 6-0? Arturito Vidal. Ahora, vamos, Mora. No, Mora, era antes. O no, no sé, ya no sé nada. Control, joystick, ahí. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Bien, se la quitamos, vamos. Ahí va la pelota en el área. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Le pega. Ahora el descuento, gente, el 6-1, lo hicimos. Ganamos, lo damos vuelta. No busca la pelota, no se libre, están a buscar la pelota. Lo damos vuelta. Un gol que servirá solo para la estadística.
estadística de poco consuelo para un equipo que ya el partido lo ha perdido de arranque. Eso no lo sabes, podemos ganarlo. El arquero brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. ¿Qué no me faltó? Además de jugar bien. ¿Pero qué me habrá faltado? Lanzar más centros, más pases. Que yo soy muy amigo de los centros en el FIFA. No sé hacerlos tan bien, no sé cabecearlos bien. Uy, nos fuimos bien el comeback, gente, el comeback. Pero les queda todavía mucho camino por recorrer. Quítasela, Vidal, quítasela. Sí, lastimosamente este partido ya está definido ante un equipo que se ha entregado. No hay offside en los saques de esquinas, o sea, los saques de banda, así que está bien. De aquel encabece, mire, esto siempre pasa cuando tiene un centro. La repe del gol. Ok, no, por lo general cuando tiene un centro no sale un gol, era todo lo contrario, se me iba de contra, pero ya, está bien. Anda, quita la pelota, damos vuelta, no damos vuelta. No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Este partido ni siquiera los malos ejemplos me salieron bien. Yo le iba a decir lo típico que iba a pasar siempre, miren, siempre que tiene un centro pasa esto. La cabeza de un contrario, contra. Y ahora termina en gol, mío. Grande Eric Pulgar. Bien. Ahora si dan unos 20 minutos de descuento, a lo mejor podríamos llegar a par de goles más. Un gol que sirve para remontar, para dejar nada más otro resultado. Vamos, tenemos un par de minutos más. Demos dos minutos, dos minutitos más. No, realmente era un partido que ya suponíamos que iba a pasar esto. Pero lo que no sabíamos. ¿Pero cómo se le queda la pelota? Que podía el contrario hacer un gol. ¡A darle a la pelota! ¡No! Y no venía nuestra contra. Como siempre, las manos negras del FIFA jugando en contra de nosotros. Si hacemos esa contra, ese gol varía por 8. Un poquito de One Football, tampoco mucho. Bueno, gente, este fue un intento de predicción. Fue un fracaso absoluto. Mis intentos de predicciones o de intentar ayudar a Chile en esta fecha doble. Perdí con Perú 0-1. Perdí 6-2 con Venezuela acá. Por suerte la contraparte en la vida real lo ha hecho mucho mejor. Ganó a Perú 2-0 y puedo suponer que, como ya es costumbre, nuestra predicción va a ser totalmente contraria a lo que tenemos acá y va a beneficiar a Chile. Así que bueno, gente, muchas gracias por vernos. Ojalá Venezuela subiera su nivel a como lo tenía un par de años atrás para que se pusiera todo mucho más competitiva la eliminatoria, porque sería épico, pero que no lo haga contra Chile, sí, que después de la siguiente fecha se recupere, contra Chile no. En fin, gente, ahora sí me despido, sí, contra Chile. ¡Uy, what the fuck! ¿Qué pasó? Ahí desapareció. Ya, ok, ahora sí me despido. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, agreguen más Facebook, síganme en Instagram, compartan el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.